Y bueno, pues ya ahí se fue dando, ¿no? Se fueron dando las cositas, gracias a Dios. Vuelo a España, un toreo. Bueno, nos hablan de Montoro, de Córdoba, para torear una novillada, pero allá no se puede torear con menos de 16 años, y yo tenía 15. Entonces, me hablan una semana antes de yo volar a Madrid y me dicen, oye, es que Gerardo no puede viajar a España porque es menor de edad para torear. Y pregunté, oye, ¿cuánta es la edad necesaria para torear allá? 16 años. Y dije, ¿y cuándo es la novillada? El 25 de septiembre. Y yo por acá. Ya los Cumplo 16, cumplí. ya, claro, dije, cumplo años el 22. Le dije, entonces, dije, qué mejor regalo de cumpleaños me voy a aventar. Mira. Y les hablé y les dije, pues nada, digan lo que digan, yo ya soy legal para ese día. Hilvanando coincidencias, ¿no? Qué bonito, ¿no? Fíjate, claro, Sí. entonces se cumplo años, de hecho, pues fue nada, casi que cumplí años ya para salir. Y ese fue un viaje súper express, literal. Yo toreaba un 25, salí un 23, llegué el 20, bueno, 23 a México, el 24 salgo a Madrid, llegué el 25 en la madrugada, duermo en Madrid y en la mañana me voy a Montoro, toreo, se termina, me regreso a Madrid y me regreso a México. Me pasé 12 horas en España. Hijo. Y veintitantas horas en el avión, no más, porque fueron Sí. transbordar. Claro. Historias, ¿eh? Sí, la verdad que estuvo bonito, estuvo. Pero vamos, yo estaba feliz porque yo sabía que ya había ido a España, que había triunfado, que bueno, no le corté las orejas porque me levantó el novillo dos veces y no le cortó dos orejas. Pero bueno, eso me abrió las puertas para el año siguiente irme un año completo a España. O sea, el año siguiente, 2009, me fui a vivir toda la temporada allá. Iba por tres novilladas, terminé con 20 novilladas. Y pues bueno, fue rodando, ¿no? Fue rodando todo, ¿Ahí llegó a quién te México. llevaba? Igual la escuela taurina, Luis Fernando, me llevaban, te digo, de la mano, porque, pues bueno, yo iba representando a la Escuela Taurina de Aguascalientes y representaba a la escuela. Bueno, cuando ya llegó a Badajoz, empecé a representar a la Escuela Taurina de Badajoz allá. Porque obviamente, pues primero querían como darle el agua a los camotes, ¿no? Entonces, ya cuando pues vieron que empecé a dar resultados, que empecé a cortar las orejas. Pues nada, dicen que voy a representar ahora las dos escuelas. Entonces, pues se me fue dando, el circuito de Málaga, el de Canal Sur, en Algeciras, Arles, Besiers, Boyoango, o sea, maté varias novilladas, que bueno, también, pues cosas muy duras que pasé en España. Muy, muy, muy duras, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Del toreo y no solo del toreo, de la vida. Creo que todo en esta vida tienes que vivir algo que te haga apretarte de verdad el corazón, ¿no? Y la mente también, sobre todo. Y yo creo que pasando eso puedes ya dar el siguiente paso, ¿no? Mentalmente hablando, porque hay que tener la cabeza muy fría, para poder tomar decisiones, porque yo estando allá, pues había veces que no tenía pues ni para comer, ¿no? O no, o siempre dormí con un capote, yo nunca tuve una sábana. Entonces, De torería, qué bonito. sí, ¿Qué historia te claro. acuerdas algún día, tal vez en ese tiempo en España o en cualquier lugar de Europa que estuvieras por allá y que dijeras, de verdad quiero ser torero y aguantar esto? O sea, un día que de verdad se te saltaran las lágrimas o algo y de plano ya quisieras tirar la toalla. Sí, mira, ese día fue iba a torear una novillada, fue en un lapso que duré como un mes que no toreé. Y en ese mes precisamente que no toreé,
mis padres me mandaban, pues bueno, la situación económica en casa no, en ese momento no estaba muy bien, que digamos, y al niño se le ocurre irse a España, ¿no? Entonces, me mandaban 1,000 pesos al mes. Y 1,000 pesos al mes en España, pues si en Normal. México no es nada, Sí, claro. sabemos que en España Son 50 es euros. sirve para poco. 48 euros eran exactamente en ese entonces. Entonces, pues me mandaron los 1,000 pesos y me preguntan, oye, ¿cómo estás allá, no? Y yo me acuerdo que les dije, pues estoy de categoría. ¿Qué te falta? Le dije, aquí tengo todo. Le dije, no me falta nada, aquí todo está perfecto, ¿no? Oye, ¿pero qué estás comiendo? Le digo, estoy comiendo, no veas, ¿eh? Le digo, Fenómeno. fenómeno, fenómeno, estoy comiendo. Oye, pero le dije, todo está cuajado. Le dije, yo estoy perfecto. Ustedes no se preocupen, que yo aquí estoy muy bien. Sigo entrenando, este mes no toreo nada, pero el siguiente mes tengo viernes, sábado y domingo, tal. Digo, pues en España ya sabemos que se planean muy bien las temporadas, ¿no? Pero justamente en ese mes no tenía nada, 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 nada. Y me mandan los 1,000 pesos y agarro yo y dije, ¿y ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues dije, pues en el nombre de Dios, dije, comprar manzanas, agua y creo que me compré uno o dos sobrecitos de pasta. Pues yo comía una manzana en la mañana y una manzana en la noche y agüita. Al día siguiente, en la tarde no desayunaba, no cenaba, pero en la tarde comía poquita pasta. Y así me la aventé, o sea, me la aventé, pero pues me duró eso una semana, 15 días, pero me faltaban 15 días más. Y fue, o sea, de verdad ahí sí fue la Uf. leña, o sea, ahí fue la leña con 16 años. En ese entonces en Badajoz no había ningún mexicano ahí viviendo. Todos estaban en Madrid, todos estaban en esos lugares. Todos los toreros que estaban en ese entonces allá. Entonces no es como que yo me pudiera arrimar con alguien. Pero bueno, yo estaba ahí pasándola un poquillo dura. Y hubo un día en el que de verdad dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Dije, tengo, así, o sea, mis palabras fueron, tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Pues yo estoy lejísimos de mi casa. No tengo para comer, no tengo para tomar, no tengo para nada. Me tengo que parar al día siguiente a entrenar, a correr, a hacer todas las cosas. Dije, no puedo, o sea, no tengo ni fuerzas para pararme para hacerlo, ¿no? Así es, y bueno, yo quiero empezar preguntándote, José María Hermosillo, ¿de dónde eres y quién compone tu familia? Bueno, yo soy de Aguascalientes. Somos cinco en la familia, todos somos de. Bueno, no, mi mamá es de Zacatecas, mentira. Okay. Y bueno, pues tengo otros dos hermanos, yo soy el del medio. Tengo 25 años, mi hermano más grande tiene 29 y el más chico tiene 21. Y pues somos los cinco. Oye, Muy bien. torero, ¿qué antecedentes tienes acerca de la fiesta de los toros? ¿Hay antecedentes familiares? Pues de hecho, este tema me da un poco de risa porque siempre ha sido un tema medio polémico en la familia. Porque yo realmente digo que no tenía ningún antecedente. O sea, mi papá nos llevaba a mis hermanos y a mí a alguna corrida, pero no tanto de que fuera él realmente aficionado, sino. Pues Aguascalientes saben lo que es la feria y, o sea, un hidrocálido, pues va a una corrida sí o sí, no porque le gusten o lo que sea, va porque sí. Entonces yo me acuerdo que cuando éramos niños, mi papá siempre nos llevaba y sobre todo, pues en aquella época, digo, que actualmente sigue siendo, ¿verdad? Pero el referente, el maestro Juli. Entonces, pero en esa época venía el maestro con 15 años, 16, no recuerdo, y nosotros bien niños, y pues vamos a ver a Juli, vamos a ver al Juli, y era el que todo el mundo iba a ir aunque no supiéramos de toros. Entonces yo me acuerdo que siempre íbamos a una corrida en feria, pero era como el típico día, ¿no? Vamos a comer a los toros y luego a dar una vuelta con otros chicos y ya de regreso a la casa. Y luego.
puedo decir que me separo totalmente de, o sea, dejé de ir muchos años a la feria, hasta ya ni siquiera iba, yo me dedicaba pues a la escuela, me gustaba mucho básquetbol. Y muy curioso, un día en unas gorditas de aquí de Aguascalientes, muy famosas, son muy famosas en el estado, y Oye, tenían... perdón que te interrumpa, creo que tenemos que ir a esas gorditas porque Gerardo Adame nos habló de una anécdota en las gorditas también. No sé si Todos. sean las mismas, pero No sé si creo son las que chiqueadas, no sé si el matador Gerardo vamos dijo a de las chiqueadas. preguntarles, pero yo creo que vamos a tener que hacer un anuncio de esas gorditas porque ya Pues van sí, dos son, pues matadores de son, estas toros. son famosísimas y a mí me gustan mucho, entonces voy muy seguido. Y estaban, llegabas al lugar, es como una casa y tienen muchas fotos del matador Arturo Macías. Y entonces estábamos ahí, o sea, yo sin saber de toros. Y coincide que estábamos así comiendo y mi mamá dice, niños, niños, al fondo, hasta el fondo, así me acuerdo, está el de las fotos. O sea, pero sin saber ni siquiera qué era ni nada, justo coincidía que creo que es cuando el matador Arturo, no sé, iría como por su tercer, cuarta puerta de México consecutiva. O sea, yo creo que coincidieron que estaba en su momentazo. Y mi mamá dice, ya vieron, el que está allá atrás es el de las fotos y vayan, vayan, pero ¿quién es? No, pues es el de las fotos, ustedes vayan. Y llegamos mi hermano y yo, y pues el matador, pues lo que siempre lo ha caracterizado, o sea, él es muy abierto, muy buena gente y oye, ¿me das autógrafo? Sí, ¿cómo se llama? No, pues tal, y nos empezó a sacar plática y me pregunta, oye, ¿tú no toreas? Y le dije, no. O sea, yo ni, no, pues no, le dije, no, ni en cuenta. ¿Y no te gustaría? Y le dije, no, pues es que no sé. Y me dice, pues es que no puedes decir que no te gusta si no conoces. Y me dice, ¿por qué no vas a la plaza? Si te late, ahí, no sé, está, me acuerdo, era, está el matón Luis Fernando Sánchez de maestro, me dijo, de 5 a 7, ve y si te gusta, pues te quedas. Y esa es de la forma que yo entro. Aunque les digo que hay un poco de polémica, porque de parte de la familia de mi papá, mi abuela, su mamá, o sea, mi bisabuela, es de apellido Alonso, y dice mi abuelita que era prima de Alfonso Ramírez, el calesero. El calesero. Sí, pero ella, o sea, a mí me da mucha curiosidad porque el tema salió, pues ya hasta que yo empecé a querer ser torero. Pues ya salió el tema de que mi bisabuela era prima del calesero. Entonces Pero no. realmente no te lo inculcaron en casa ni salió por ahí. O sea, sale en una anécdota, yo creo que muy curioso. Lo más curioso que he escuchado, yo creo que en las Sí. gorditas de Aguascalientes. Yo creo que, insisto, tenemos que hacer un reportaje en esas gorditas porque han pasado cosas muy taurinas. Pero qué chistoso que ahí el matador Arturo Macías te invitara a torear o que haya visto algo en ti para invitarte, ¿no? No sé si después del tiempo has platicado con el matador y le has contado la anécdota y le dijiste, pues sí, sí me volví No, torero. no, sí, él está súper consciente porque es algo muy bonito. Pasa el tiempo, o sea, unos meses ya entro yo a la escuela taurina. Al principio les digo, yo jugaba selección del estado de básquetbol. Entonces yo realmente los toros iba 1 o 2 días a la plaza a Ahí la pasar la altura. tarde. ¿Perdón? De ahí la altura, digo, ¿no? Porque No, pero eres bastante digo, alto. son cosas muy curiosas porque en ese entonces yo era muy bajito y de hecho viene de una anécdota que me dejan fuera de una Okay. selección por mi tamaño y es cuando decido entrar de lleno a la escuela taurina y coincide que me voy a un encuentro mundial y todo ese cosa, o sea, todas esas cosas se juntaron para que yo decidiera ya de verdad dedicarme a torear. Pero sí con el matador Arturo, o sea, entre que sí y no, yo ya empezaba a avanzar un poco en la escuela y coincide, la verdad ahí no, sí, no recuerdo cómo, pero pues me empieza a invitar a tentar. Entonces para mí, pues y a la fecha, o sea, yo él, pues lo veo como, pues sí, como uno de mis ídolos, por él empecé, lo admiro muchísimo, lo respeto y él lo sabe, o sea, tenemos buena comunicación, digo, no de hablarnos diario, pero tenemos buena comunicación. Y él lo sabe, yo creo que hasta, pues sí lo puede presumir, que él me metió a este mundo y fue muy bonito porque sí pude, muchos años me llevó él a tentar
Y pues luego ya son otros procesos, ya empecé yo de novillero y como él, pues siempre ha sido un matador que intenta apoyar chavos que van empezando, pues yo ya cumplí mi ciclo ahora sí que como de becerrista, que me llevaba a las 3 y eso, y pues ya se empiezan a abrir los caminos, pero fue algo, es algo muy bonito, que después de que él me inculcó el entrar, pues me llevó muchos años a tentar. Francisco, háblenos de la faceta del Francisco Martínez humano, el generoso, el que le gusta regalar juguetes de Reyes a los niños. Esa etapa de ti, la verdad es que es muy padre, que pocos conocen, pero que lo haces con mucho gusto, que te gusta ayudar a la gente. Platícanos un poco de esa parte de Francisco Martínez. Bueno, pues es algo que nació hace poco tiempo o mucho tiempo, porque yo siempre, bueno, mi idea a lo mejor es muy a la antigua o muy, muy rara, pero siempre mi sueño ha sido tener para dar, aunque sea un poquito, ¿no? A mí yo he tenido mucha suerte que gente en mis inicios me apoyó, y sobre todo una persona que quiero mucho y que me ha apoyado bastante, que me contó una historia que a él alguien lo apoyó. Y le dijo, cuando tú tengas, tienes que apoyar a alguien. Y esa cadenita creo que es bonito, ¿no? Que la gente que da, no te obligue, sino que te oriente y te ponga como esa idea, no te metas idea en la cabeza, que si a ti alguien te ayudó, pues tú tienes que ayudar de una u otra manera. Y creo que eso he tratado de hacer, ¿no? Hay que dar para recibir. Y ha sido la manera que han surgido estas ideas, ¿no? Esto empezó como... Lo hicimos primero con un campamento en San Miguel, les platico rápidamente, no quiero tomarme mucho tiempo en esto. Y No, adelante. lo Adelante. hicimos con un campamento que se llamaba Un Día de Campo con Francisco Martínez, lo platiqué con el apoderado y con mi gente, y así lo decidimos llamar Un Día de Campo con Francisco Martínez. ¿Qué fue esto? Nos llevamos cerca de 50 niños a una ganadería aquí cerca entre San Miguel y Celaya, toreamos dos becerras, herramos una becerra, les invitamos una comida, unos taquitos, una botanita, unos juguitos, unas golosinas. ¿Y todo esto con qué fin? Con que conozcan cómo vive el toro bravo, qué es una tienta, y tener es que los niños tengan ese acercamiento a la fiesta, no en la plaza de toros, con la faramalla de la gente, con el taurino que te regaña porque te estás moviendo o algo así, sino que conozcan a la becerrita, a la vaca, al becerrito, al novillito, al toro, que sepan cómo se cuida para que después no se dejen engañar por los contra de la fiesta, ¿no? Posteriormente hicimos un Día de Reyes con Francisco Martínez. Francisco Martínez apoya, bueno, ya no lo llamamos con Francisco Martínez, pero cuando empezó la pandemia, yo vivo en un Infonavit aquí en San Miguel de Allende, entonces nos dedicamos a reunir un poco de recurso y algo que quedó de las corridas de la temporada pasada en mi guardadito, y regalamos cerca de 250 despensas a gente que lo necesita, bueno, que más lo necesitaba de aquí de mi colonia. Hubo gente que llegó después a tocar la puerta y ya no me alcanzó para darle su despensa, pero bueno, creo que esta poquita ayuda, creo que alguien que está allá arriba en algún momento me echará un capotazo para que las cosas vayan mejor, ¿no? Seguro. No, Luego lo... buenísimo. La verdad es que la labor que haces es padrísima y te felicito. La verdad es que muy pocos lo hacen y tú lo haces, y además, pues, las cosas buenas hay que acarearlas, y pues esto la verdad es que la gente no lo sabe y es bueno que lo sepan. Y yo creo Lo... que también felicitarte, pero felicitarte sobre todo porque no eres de los que espera decir, cuando sea figura del toreo, cuando sea el Juli y tenga los millones, Ya. ahí sí voy a hacer algo por los toros, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que dice, cuando ya tenga los supermillones, ahí voy a empezar a ayudar. Yo creo que el ejemplo que estás dando, iba a ir mi siguiente pregunta, pero el ejemplo que estás dando con poco, mucho, lo que puedas dar, pero lo estás haciendo primero con todo tu corazón y también lo estás haciendo con una convicción de servir a los demás, que eso se nota. Y yo creo que, como dice Luis Miguel, si se cacarea, también creo que se puede hacer una cadenita. A veces queremos ser medio cuidadosos cuando uno da y no estarlo diciendo, ¿no? Porque no se hace por eso. Pero yo creo que en este medio, pues vale la pena, porque yo creo que mucha gente se suma.
También los toros tienen esta parte que la afición taurina le gusta ayudar, le gusta sumarse a las causas, y yo creo que a medida que también lo cuentes, y aquí tienes el espacio cuando lo necesites, Matador. Gracias. Mucha gente se va a sumar a tus proyectos, cree en eso, y no tengas miedo de contarlo y decir, bueno, por guardar esa humildad que se entiende, y no pararte el cuello, pero yo creo que vale la pena porque pocos jóvenes como tú lo están haciendo y lo están haciendo de verdad, así que agradecértelo y preguntarte. Yo creo que también este gesto, como lo has contado, viene de gente que te ha ayudado. Cuéntanos en ese momento cuando decías que tal vez ya no querías ser torero. Había, yo creo que también dificultades económicas en casa, claro. Y tenías que decir, pues soy torero o cómo, o ayudo a mi familia, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa etapa, por favor. Bueno, pues una etapa complicada, sí complicada, porque estaba por un lado el sueño que les comentaba de estudiar una carrera, que yo la verdad es que lo veía más fácil, ¿no? Más fácil que hacer torero, y veía súper lejos convertirme en matador de toros. Y sí, esta parte de querer tener, ¿no? Porque ¿quién no quiere tener? ¿Quién no quiere ganar bien su dinero? ¿Quién no quiere traer dinero en la bolsa y que veas una camisa y te la compras? Entonces veía yo un poquito complicado por el lado de los toros eso, ¿no? Porque yo decía, híjole, es que hasta que me convierta en matador de toros voy a empezar a ganar dinero. O hasta que me convierta en matador de toros me van a empezar a pagar. Y yo en ese tiempo pues decía, no, los toreros ganan muchísimo dinero, ¿no? Entonces esa etapa sí fue complicada porque, pues, por una parte, quieres tener para ayudar a tu familia. En ese momento pues lo veía muy lejano. Entonces sí fue como de platicar con la familia, platicar con mi papá. Y agradezco a mis papás que en ese momento fue como de, tú quieres esto, bueno, te vas a dedicar a ser torero, pero no al 100%, sino al 150%, y te vas a enfocar y te vas a entrenar, y no quiero yo tener aquí un flojo en la casa que ay, es el torero y no va a lavar trastes, sino todo lo contrario. Tú te vas, y hasta la fecha mi mamá me lo dice, tú te vas a torear el viernes o el sábado en la noche, y regresas el lunes o después de la corrida, y ya se acabó el matador, ¿eh? Ya se acabó Francisco Martínez el matador, ya llegó Fran, y te pones a barrer, a trapear, o a lavar trastes, o lo que haga falta en la casa, porque así es esto. Y sí, la verdad es que eso también me ha servido para aterrizarme, ¿no? No sentirme agua de colonia, como decimos, no creerme lo que no soy, sino al contrario, ¿no? Tratar de seguir creciendo, y ese momento yo creo que eso me sirvió, ¿no? Que mis papás me agarraran, me aterrizaran y me dijeran, ah, ¿esto quieres? Ok, pero vas por todas las canicas y vas por todo el esfuerzo, claro. Ador, platícanos de tu familia, de dónde viene la afición a los toros, quién conforma tu familia y de dónde viene tanto amor a la fiesta de los toros. Pues mira, la verdad es que mi familia pues es aficionada desde siempre, ¿no? Mis abuelos pues prácticamente se conocieron en la Plaza de Toros México. Y pues mi abuelo, que todavía tengo la dicha de tenerlo, mi abuelo que acaba de cumplir hace poquitos días 90 años, Jesús Herrera, el teniente, un aficionado, pues yo creo que me gusta considerarlo así como uno de los más importantes e íconos de la Plaza México, sin duda. Pues prácticamente desde su inauguración. Y pues bueno, imagínate con ese hombre, ese pilar de la familia, tan aficionado a los toros, tan apasionado, que corre por la sangre, ¿no? Por las venas, el amor y la pasión por la fiesta, por todo lo que conlleva el mundo del toro. Y pues bueno, la verdad es que mis tíos, mis primos, mi mamá, ¿no? Están también muy aficionados a los toros. Prácticamente desde recién nacido, mis primeros recuerdos en la Plaza de Toros. Un negocio familiar que estaba en la Plaza de Toros, el Relicario, que estuvo muchísimo tiempo en ella, un restaurante que, pues bueno, imagínate, era el negocio de la familia. Te digo que yo crecí ahí. Mi padre es cirujano, médico cirujano de cirugía taurina. Estuvo al frente del servicio médico de la Plaza de Toros, el Relicario, mucho tiempo y pues prácticamente me desenvolví y nací ahí, ¿no? Y entonces, pues fue que pues al estar bajo el ala del sombrero negro de mi abuelo, aprendiendo, escuchándolo, viendo cómo disfrutaba las corridas de toros, cómo hablaba de toros, su relación con los toreros, con la misma afición, las lágrimas de tardes inolvidables, de fans inolvidables, yo siendo un niño, ¿no?
y pues de ahí nace esta pasión que no se quita por nada del mundo, ¿no? Y platícanos, ¿jugabas al toro? Sí, ¿qué empezabas a hacer tú de niño alrededor de la fiesta de los toros? ¿Cómo te empezó a gustar esto de veras ya, no? Bueno, mira, de niño, pues te digo, yo, mi locura eran los toros. O sea, yo todavía sin hablar, usando pañales, pues me ponía delante de la televisión a ver los toros, me ponía a imitar lo que hacían los que veían la televisión, los que veían la plaza de toros. Como era el negocio de la familia, pues los días que había corrida, había que estar muy temprano todos en la plaza de toros para preparar el restaurante y todo eso. Y pues me llevaba mi papá, mi mamá, los primos me metían al ruedo antes de la corrida y pues yo prácticamente tengo que jugaba al toro, ¿no? Incluso ahí hay imágenes, ¿no? De mi fiesta de 2 años, yo todavía sin hablar. Mi familia me montó, tanta era mi imaginación, ¿no? Que lo imitaba todo perfecto, ¿no? O sea, desde que el torero hacía la cruz en la arena, yo también de chiquito lo hacía, dando mis primeros pasos, jugaba al toro y pues mi fiesta de 2 años, pues imagínate, fue una mini corrida de toros con mis primos metidos en la piñata, mi abuelo me hizo una plaza de cartón, entonces, pues imagínate a qué grado era mi pasión tan chiquito, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, pues obviamente yo seguía yendo a los toros muchísimo, a la Plaza México, al Relicario, a Tlaxcala, donde hubiera toros, tengo muchísimos recuerdos así, acompañado siempre de mi abuelo, y pues bueno, como parte, cada vez pues yo me tomaba más en serio y les decía, oye, es que quiero ser torero, y quiero ser torero, yo quiero ser lo que yo veía en la televisión de chiquito, pues te digo que ir a casa de mi abuelo era pues meterse todo el día a ver videos, todo el día a ver las revistas, los libros, todo lo que tenía en casa, que pues todavía es una biblioteca en la casa de mi abuelo, ¿no? Un lugar donde hay toros por todos lados y pues yo todos mis recuerdos los tengo así. Entonces, pues cada vez lo quise ir tomando más en serio y pues mi padre al ver tantos percances, fue una época en la que en Puebla se echaba un toro muy serio, un toro muy grande, en la que desgraciadamente hubo muchos toreros heridos, y pues mi padre atendiendo todo y viendo esas desgracias, ¿no? Ese tributo que tienen que pagar los toreros, pues llegó a mi casa y habló con mi mamá, y al verme que pues me veían tan chiquito y que iba tan en serio, le tomaron la decisión de alejarme un poquito, ¿no? De pues oye, como un niño de 6, 7 años, pues meterlo a otras cosas, inculcarle, no sé, nuevos deportes, actividades, y pues yo seguía yendo a los toros, pero obviamente tenía pues más cosas en mi cabeza, se me fue pasando, pasó el tiempo y fue hasta pues, la edad de 13, 14 años que por medio de un amigo de mi abuelo que tenía un programa de radio en Puebla, y pues al yo pues oye, conocer tanto de toros, de lo que escuchaba, de lo que hasta esa edad sabía, pues me dijo mi abuelo que si quería intentar ser cronista taurino a esa edad, ¿no? En un programa de radio. Lo intenté, estuve 2 años ahí y pues al final pues lo que trató, lo que fue un inicio como periodista, ¿no? Tan joven, pues al final fue lo que me acabó pues dando ese empujón para pues querer ser torero, ¿no? De ahí me acuerdo que un día al aire, me acuerdo que me quedé con el programa solo, yo llegué muy temprano, yo imagínate un niño de 13, 14 años que llevaba un portafolio con todas las noticias de la semana, con lo que se iba a platicar, me informaba con ayuda de mi abuelo, de mis papás, de que iba a hablar más o menos con mis compañeros de programa, pues tenían pues arriba de 50, 60 años, ya eran personas adultas, y imagínate un niño que hace ya hablando de toros, ¿no? Entonces, ese día no llega nadie al programa, me dejan solo con el programa, y yo en un arranque de desesperación, que ya lo tenía pensado, al aire dije, ¿saben qué, público? Quiero informarles que levanto la mano y voy a intentar ser torero. Entonces, recuerdo que mis papás me esperaban afuera de la estación de radio en el coche, y cuando llego al coche no me dijeron la palabra, llegué a mi casa, se pelearon mis papás, ¿cómo es posible que al final, oye, decidimos esto? Y acabó siendo lo que no queríamos que pasara, ¿no? Entonces, así fue como tomo la decisión. Mi papá, al operar a tantos toreros, al atender y hacer relación de amistad con ellos, obviamente
me dice mi papá, ah, ¿quieres ser torero? Pues necesitas buenas calificaciones. Y yo, la verdad es que en la escuela no pasaba un buen momento, pero pues tanta fue mi ilusión que saqué la escuela para adelante y cuando le llego a mi papá con las calificaciones y todo, y le digo, papá, pues que esto va en serio, quiero que sea en serio. O sea, en esa transición entre que acompañabas a tu papá, sí tenías el sueño, ya te habían metido a torear un poco más, pero cuando dices, va en serio esto, ¿cómo lo toma tus hermanas, tu mamá, tu hermano? O sea, tal vez tu papá pues te apoyaba un poco más por lo que nos has platicado, pero ¿cómo lo toma el resto de la familia cuando dices, esto sí es en serio, o sea, sí voy a ser torero? Pues fíjate que no, nunca sentí así como el que les dijera así de golpe, ¿no? Que sí iba en serio. Ellos ahorita se fueron dando cuenta que pues yo iba a entrenar más seguido, me preocupaba más por prepararme, por agarrar la muleta de una manera diferente, por cualquier cosa, me fijaba mucho en los videos de los toros que me gustan. Entonces el estar todo el día metido en viendo videos, con la muleta en la mano, yendo a entrenar, cada vez era meterme más en toros y toros y toros. Ellos solitos se fueron dando cuenta que todo iba en serio. Mis hermanas siempre, a las dos les gustan mucho los toros, siempre han estado muy metidas en los toros. Y bueno, ellas también felices, ¿no? Siempre han pasado mucho miedo, pero felices. Y mi mamá, pues cada vez se preocupaba más, cada vez que yo quería, había un tentadero y mi papá me decía que fuera, y mi mamá cada vez me ponía más trabas para no ir, que tenía escuela y tal. Pero al final terminó cediendo en algunas cosas. Me acuerdo mucho de un viaje a Portugal que hice con la Escuela de Espectáculos Taurinos. Yo estaba en el colegio y pues no me estaba yendo bien en el colegio, estaba saliendo mucho de atentar y así, y me fui 15 días a Portugal, y yo les avisé en el colegio, les dije, no voy a venir 15 días, me dijeron, no, tienes que venir si no te reprobamos, y dije, pues, repruébenme, pero no voy a estar aquí. Mi mamá se puso una enojada, me acuerdo, regresé y como mi mamá no sabía que me habían dicho eso, porque dije, le digo y no me va a dejar ir. Entonces ya cuando llegué mi mamá estaba enojadísima, ya cuando llegué yo estaba inscrito en otro colegio y al día siguiente yo con el jet lag a todo, al día siguiente ya estaba en la escuela muriéndome con compañeros nuevos, pero pues mi mamá al final terminó entendiéndolo porque justo fue cuando debuté de novillero, entonces ahí fue cuando se me fueron abriendo las puertas dentro del mundo y dentro de pues, con mi mamá prácticamente con los permisos. Matador, y ya que tu mamá a lo mejor no estaba en contra, pero no le parecía buena la idea, no sé, quizás te metieron a una a clases de fútbol, de golf o de lo que sea, como para que vayas para otro caminito. Bueno, antes de eso, cuando yo empecé a ver más videos de toros, me quiso meter al fútbol. A mí siempre me gustó mucho el fútbol y duró una temporada al Barcelona. ¿Y a México? Al Chivas. Bueno, adelante con la entrevista. Al Necaxa no. No, los peores, Barcelona y, bueno, pero y son, Chivas. Son de Aguascalientes. De Barcelona estamos bien. Dios mío. Los Rayos son de Aguascalientes. También le apoyamos a los Rayos también. Bueno, perdón, adelante. Pero sí me metí a una escuela justamente de Chivas que había en Aguascalientes y duró una temporadita corta. Pues al final no era con lo que yo me sentía plenamente feliz y me gusta mucho y tal, pero no encontraba la felicidad que yo de niño, desde niño me sentí delante de la cara de los toros. Y fue cuando pues ya finalmente me dediqué 100%, bueno, no 100% porque tenía la escuela, pero mi mente estaba metida en querer ser torero, en entrenar, en estar bien físicamente, en preocuparme por tener mis cortos, por tener mis muletas, mis capotes. Pues cosas que vas, ideas que vas teniendo desde niño, ¿no? Que al final yo creo que hasta ahorita me van manteniendo bien. Y como te digo, mi mamá terminó cediendo, ¿no? Porque a ella también le gustan mucho los toros, le gusta mucho. Cuando yo toreo, ella va a verme, pero pasa mucho miedo y yo creo que es normal en una madre. Oye, Matador, ¿qué relación tienes con tu primo, con el matador Juan Pablo Sánchez? Obviamente es más afín a ti por el tema de la edad, más contemporáneos, obviamente, ¿no? Tu padre, el matador Luis Fernando, junto con tu tío, el matador Ricardo, pues
fueron importantísimos toreros de Aguascalientes y de México, pero ellos fueron otra generación, vivieron otro mundo, otra época. Con Juan Pablo, ¿qué hablaban del tema del toro? ¿Te llegó a dar algún consejo? En fin, platícanos. Pues de niños la verdad es que de toros hablamos muy poco, ¿no? Él es 6 años más grande que yo y hablábamos muy poco. Él y yo éramos muy, muy buenos para jugar videojuegos, siempre terminábamos enojados o peleando porque siempre me ganaba, pero de toros hablábamos muy poco. Ya fue hasta que fui al viaje a España con él y ya hablábamos un poquito más de toros, de lo que nos gustaba o lo que no nos gustaba. Veía sus entrenamientos eran muy pesados, muy, muy pesados. Prácticamente yo lo veía 1 hora al día porque lo tenían metido en el entrenamiento. Y ya cuando él regresa a México, yo todavía no debutaba como novillero, él empezó a torear mucho como matador y la verdad es que no coincidíamos mucho, no nos podíamos ver mucho. Y es hasta un año antes de mi alternativa que él me empieza a jalar mucho a ganadería, a salir con él a tentar, a que mataba toros a puerta cerrada, que desde niño, desde que él llegó de España, los toros a puerta cerrada, aunque yo no les podía salir porque todavía era muy chico, me dejaba salirles con un capotito ahí a darles vueltas para echarlos o tal. Pero ya un año antes de mi alternativa, me empieza a hablar mucho él a darme muchos consejos de cómo entrenar o de qué cosas hacerles a los toros. Y bueno, fue una etapa bonita porque él me ayudó bastante, me ayudó mucho a evolucionar. Me acuerdo que eran giras de tentaderos de toda la semana y eran pláticas bonitas hasta en la noche, que lejos también de ser pláticas como profesionales, eran pláticas de personas y de personas que nos queríamos y teníamos un aprecio entre los dos, que al final me ayudaron mucho, ¿no?, a mí para seguir madurando y dentro de mi corta edad que tenía en ese entonces, ir afrontando las cosas con más seriedad. Yo te quiero preguntar algo que, pues, en muchos toreros es difícil ir consiguiendo poco a poco, pues, oportunidades, irse comprando sus cosas, sus muletas, ¿no? En tu caso, pues, no lo quiero decir así porque no es así, cada uno tiene un camino difícil, fácil, como lo quieras ver, ¿no? Pero sí tenías apoyo en la parte económica, sí tenías apoyo para comprar tus vestidos, sí tenías apoyo para comprar tus, no sé, tus avíos, etcétera. Pero también quiero saber si esta parte de pertenecer a esta dinastía, claro que te abrió puertas, pero si también eso fue algo pesado o ha sido algo pesado en el mundo taurino, con ganaderos, con el público, con los periodistas, que si pesa ese apellido o si ya se te es juzgado por compañeros incluso de tu edad que digan, ah, es que pues Diego ya tiene todo, ¿no? O sea, platícanos un poquito cómo se vive ya de ese lado, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso siempre hay en todos los ambientes, ¿no? Siempre está eso de que vienes de alguna dinastía o de personas que te apoyan, ¿no? Pero a lo que voy, que sí, yo siempre he estado muy, muy metido en mi entrenamiento, en estar bien, en tener siempre ánimo. Como te digo, yo me he enfocado siempre en torear y estar metido en eso, ¿no? Siempre ha habido, pues hay personas que se fijan más en ti por el apellido o que te buscan muchos errores por el apellido. Pero bueno, yo creo que eso en mi etapa de novillero me afectaba mucho personalmente, me comía mucho la cabeza tantas críticas. Yo apenas tenía 14, 15 años cuando todo eso, entonces me comía mucho la cabeza, me enojaba mucho. Pero pues aprendes, ¿no? A que eres pues foco de atención en esa época, ¿no? Porque había muchos novilleros en Aguascalientes, éramos muchos novilleros y pues siempre había rivalidades en Aguascalientes, siempre hay rivalidades en Aguascalientes. Pues nacer en una tierra torerísima como Aguascalientes y en un seno taurino, si cierras los ojos, ¿cuál es tu primer recuerdo, tu primera imagen que te viene de los toros, de la fiesta brava? ¿Y a qué edad empezaste a sentir y a oler esto de los toros? Fíjate que es muy curioso. Tengo una imagen muy bonita que esa la he platicado muy poco. La he platicado muy poco en entrevistas y justamente hace unos días en carretera estaba platicando esa anécdota, ¿no?
y caí en cuenta que la he platicado muy pocas veces. Y es una historia muy bonita, que fue la primera vez que yo fui a una plaza de toros. Ahorita que me dijiste que cierre los ojos y me acuerde de una, te lo juro que cierro los ojos o abiertos y me estoy acordando de ese día a la perfección. Y ojo, tengo una memoria fatal, muy mala. Yo hasta la fecha le tengo que preguntar a mi hermano con quién toreé, qué, o sea, qué ganaderías, en qué plaza, esto, porque mi memoria es muy corta, ¿no? Pero ese día me acuerdo perfecto. Bueno, yo quise ser torero, me platican desde 2 años, 3 años. O sea, yo sé, o sabemos que los Adame, pues ya es una familia de toros, taurina, pero yo no los conocía, yo no convivía con ellos, yo no conocía a mi tío Fren Adame, el cordomex mexicano, que es hermano de mi abuelo, sus dos hijos, Efren y Teo, que fueron novilleros. Y bueno, después ya hay un lapso largo, que luego está Joselito. Pero yo en ese inter, yo no conocía a mi familia taurina y no se hablaba de toros por nada del mundo en la casa porque el niño quería ser torero. Yo quise ser torero viendo la televisión un día que me platica mi madre que estaba toreando, que estaba llorando y puso en la televisión una corrida de toros y me quedé callado, me plasmé y luego no le dio importancia, ¿no? Dijo, igual, ¿no? Le cambió a la televisión y empecé a llorar otra vez. Y regresa al canal de toros y me quedé callado. Entonces, mi mamá dijo, santo remedio, ¿no? No hay niño por 2 horas. Tan, tarán, tan, tan. Y era una corrida de España porque era mediodía. Y mi hermano, que tiene más memoria que yo y que me lleva casi 2 años más, dice que él recuerda que en esa corrida mataron a un torero. ¿A quién fue? No lo sé, tendría que investigar más o menos a qué torero mataron en esas fechas que me empezaban a gustar los toros, ¿no? Pero bueno, pasa el tiempo, pasan los años, yo convivía con mi tío Fren, pero mi mamá les tenía prohibido hablar de toros delante de mí, porque mi mamá no quería que fuera torero. Pasan los años, y la primera vez que yo voy a una plaza de toros, fue en la Plaza Toro San Marcos, en la novillada, yo tenía alrededor de 7 u 8 años, aproximadamente, como 7 años, y vi un novillero con un vestido azul y un aguacerazo que estaba cayendo ese día, pero un diluvio, y yo estaba en la parte techada de sombra, para que no nos mojáramos, y me acuerdo que a ese novillero le pegaron una voltereta tremenda. Tremenda, lo tuvieron que cargar, lo metieron a la enfermería, yo me asusté obviamente porque era la primera vez que iba a un festejo taurino y volteo con mis papás y les digo, ya no quiero ser torero. Sí, dije, ya no, pero, y aquí viene lo bonito de lo que yo me acuerdo, veo que en ese diluvio, de verdad, ¿verdad? Y parecería broma, pero se abren las puertas de cuadrillas. Vi como si un rayo estuviera iluminando justamente en el patio y cuadrillas y sale este novillero sin la casaca, con el chaleco abierto. Yo lo vi como un guerrero, o sea, un superhéroe. Un torero para mí es un superhéroe, o sea, es una persona, o sea, todo, ¿no? O sea, lo es todo. Y volteo con mis papás y les digo, no. Siempre sí. Sí quiero ser torero, o sea, yo quiero eso, o sea, yo quiero salir y que la gente me aplauda y me grite. Y ese era un éxtasis de la gente que yo me acuerdo ahorita y me emociono, yo ahora me emociono ahorita en estos momentos, porque yo, bueno, me acordaba porque era de, yo veía Dragon Ball Z, ¿no? O cualquier caricatura y les ponían una peina y se paraban y seguían peleando. Pues yo lo vi igual, dije, es que un torero es un superhéroe para mí. Y ese es de los recuerdos más bonitos que he tenido en toda mi historia, ¿no? Y eso que fue antes de entrar a torear.